Bueno, majos, ya tenemos el triplete, ¿eh? Roma, Liverpool y Lisboa. Primero quiero pedir perdón para el vídeo de después que subiré, que será mi reacción del partido, como suele ser habitual en el canal. Yo no me escondo, así lo he vivido. Pero sí que es verdad que quiero pedir perdón porque he chillado mucho y me he cabreado mucho y seguramente cuando lo monte lo veré, ¿no? Eso para vosotros. Y después, es la peor derrota de la historia del Barça en Europa. El Bayern nos ha cascado 8. 8. Nos ha cascado 8, 4 en la primera parte, 4 en la segunda. Bueno, no, perdón. Nos ha cascado 4 en 30 minutos y el primero en el minuto 3. Yo decía, sí, el Barça tiene que salir a cobardar desde el minuto 0 al Bayern, al menos en los primeros 10 minutos. Y si, bueno, si suena la flauta, ¿eh? Si suena la flauta, pues que son y la flauta. No suena ni la flauta, ni el acordeón, ni el violonchelo, ni el clarinete. No ha sonado absolutamente nada. Ha sonado la flauta para el Bayern en los primeros minutos, que evidentemente eso, yo supongo que les ha pasado ya por la cabeza ya los fantasmas, ¿no? Aún así ha reaccionado rápido el Barça y era algo que también pedía yo. O sea, si te marcan pronto, no te desanimes, ¿no? Y ha metido un centro por la banda izquierda Jordi Alba y ha marcado en propia puerta Alaba. Dices, bueno, 1-1, ha reaccionado a tiempo, al menos ha reaccionado en el instante preciso cuando tienes que reaccionar. Y bien, ¿eh? Vale, 3 más te caen después. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Me han gustado mucho unas palabras de Gerard Piqué. Ahora voy con el tema de la segunda parte y lo que habrá. Bueno, voy con todo, yo que sé, que no tengo ni guión ni nada para este vídeo. Bueno, normalmente no lo tengo, pues imagínate, ¿no? En un vídeo así. No, sabéis que no suelo grabar después de los partidos, que me espero al día siguiente porque suelo estar en caliente, ¿no? Pero es que ya, a veces ya es que hasta sí que duele, pero ya ni molesta, ¿no? Porque es que los ves con una apatía. Me ha gustado las palabras que ha dicho Gerard Piqué ahora mismo, las acabo de escuchar en Movistar Liga de Campeones, que hay que hacer cambios y que ya no se refiere ni siquiera al entrenador, sino hay que hacer cambios en general, ¿no? Yo sí que voy a poner nombres. O sea, si hoy no dimite Bartomeu, si hoy no convoca elecciones Bartomeu, de verdad que yo no sé ya qué decir. O sea, si no las convoca hoy ya, que te ha marcado hasta Coutinho, tío, que los últimos 2 goles son de Coutinho, que hoy, después del fichaje de Neymar, ¿te acuerdas quién vino? Griezmann, el último, Dembélé y Coutinho, los 3 suplentes, uno para el Bayern, los otros 2 para nosotros, y uno que venía de lesión, y los 3 suplentes, y encima el que sale, el que tenemos cedido, que ni cláusula del miedo ni nada, porque somos así de chulos, va y nos casca los 2 últimos goles para ponernos un 8 con cinturón. Bueno, lo que decía, que me han gustado las palabras de Piqué, porque él mismo ha dicho, oye, si yo me tengo que ir, si tengo que ser el primero en irme, me voy. Y es que cualquier culé hoy, después de este partido, debe pensar, oye, que vengan andando desde Lisboa, ¿no? Que vengan andando. Ni avión, ni tren, ni nada. A patita. Que es lo que se merecen. Mira, de verdad, cuando ha acabado el partido, antes de ponerme a grabar, digo, hoy me siento más culé que nunca. ¿Por qué? Porque aquí veo, aquí noto, aquí me sube el sentimiento real del barcelonista, ¿no? Que en días como estos sientas que al final es que no sé ni cómo decirlo. Es un sentimiento muy extraño, ¿no? Que te acaban de cascar 8 y no estoy ni siquiera cabreado. O sea, tengo pena, mucha pena, mucha pena. Tengo pena interior, muchísima. Pero ni siquiera me apetece ya decir mucho más. O sea, solo tengo esperanza en que se hagan cambios de cara a la temporada que viene. No puede ser pasearse así por Europa. Vaya actitud hemos tenido, tío. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Pero hoy me siento más culé que nunca. Pero vosotros, qué poca vergüenza, ¿eh? Ahora que digan que la culpa también es de Setién. No, no. Dejémonos de historias y apechuguemos con lo que tengamos que apechugar. Yo no sé si vendrá, y os lo digo ya, Pochettino la próxima temporada. Veremos si pasa algo esta noche o mañana
en el seno del Barça que pueda llegar a cambiar incluso un adelanto de elecciones. No lo creo, sinceramente, porque Bartomeu se siente muy fuerte, dice. Pero a mí me da la impresión de que si se queda Bartomeu, ya os lo digo, desde aquí, va a venir Pochettino, seguramente. Salvo que le llame el Real Madrid y Zidane haga la espantada. Y Setién, no hablemos de Setién, de verdad. Que ha venido aquí el hombre y se ha encontrado lo que se ha encontrado y no lo ha tenido nada fácil. Tampoco por parte de los jugadores, no lo ha tenido nada fácil. Que se ha equivocado muchas veces, que tenía que haber muerto con su forma de jugar, con su idiosincrasia, con todo lo que vendió. Vale, vale. Pero que esto se ve que es un problema estructural, de arriba a abajo. Y luego ya, evidentemente, viendo el resultado que había, ya han bajado definitivamente los brazos y por eso este 8 aquí, ¿eh? Por eso, al final, han dicho, venga, ya está. ¿Qué vamos a hacer si nos están superando? Si ya está, pues que acabe ya el partido, que el árbitro pite y ya está. Porque la segunda parte, 4 más y fiesta. Ya mañana seguramente haré un vídeo más explicativo, menos en caliente. No, me apetece cabrearme. Si queríais verme cabreado, no me voy a cabrear. O sea, ya me he cabreado bastante en el directo. Simplemente, mañana ya haré un vídeo en condiciones. Hoy simplemente quería mostraros la parte de cómo me siento yo y mañana ya entraremos en el meollo. Que por cierto, quiero enviar a los graciosos de Badalona que tiran petardos. Pues mira, hijos, os hace gracia, ¿no? Pues muy bien, los tenían preparados, ¿no? Qué pena que no los tirarais contra el City. También creo que ha sido determinante el fallo de Sergi Roberto en el segundo gol. Yo creo que si el Bayern tan pronto no nos mete el segundo después de empatar, después de ese fallo de Sergi Roberto, todo hubiera quedado un poco más, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Pero en líneas generales el Bayern nos iba a superar, tal y como estaba hoy el Bayern. Al final nos iba a superar. Pero seguramente no nos hubiera metido un 8. Un 8. Madre mía, la madre que me parió. Un 8. En fin, majos, para acabar el vídeo, simplemente quiero recitar, y os voy a dejar la traducción aquí, un texto de una canción que en su día puso Carles Puyol. Creo que fue en una eliminatoria contra el Milan que íbamos perdiendo y al final la acabamos ganando. De una canción de Lax and Busto, es en catalán. Y yo os la voy a recitar porque no es nada futbolística, pero creo que para la cabeza de los futbolistas debe ser importante escuchar estos renglones. Quan has tocat el cel i sense prop l'infern, camines sense fe, sense destí, sense saviesa, fugint del que no entens, fugint d'aquest present, pensant aquells anhels, és l'única forma que tens de continuar. Però tornarem a ser grans, i tornarem, quan sortim d'aquesta tempesta. Una tempesta que amaguem rere aquest rostre indiferent, però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Doncs tornem-hi. Volvámoslo a hacer. Si hay que empezar desde cero, intentémoslo. Pero volvamos. Al menos, intentémoslo. Y el primer paso, sabéis cuál es, ¿no? Espero, majos, que estéis bien, sobre todo los culés. Animaos, ¿vale? Yo ya lo llevaba avisando después del partido del Nápoles. Sí que es verdad que al final es un partido de Champions y me iba viniendo un poco arriba. Vamos, Víctor, confía, confía. Tú eres culé, tienes que apoyar a tu equipo. Evidentemente, lo voy a hacer siempre. La situación era la que era. Muchos dislikes, ¿eh? Muchos dislikes por mi vídeo después del Nápoles. Anda ya por ahí. Venga, majos, un abrazo muy fuerte, que vaya bien.